Hoy os voy a contar la historia de cómo me compré la figura más fea que vais a ver en vuestra vida de Bola de Dragón. Bueno, íbamos mi hermano y yo tan tranquilos hace unos meses por el Salón del Manga de Murcia. Compramos un montón de cosas y vi de golpe y porrazo vi un stand donde vendían figuras de todo tipo de anime, de videojuegos, de todo. Joder, y dije, Bola de Dragón, wow, la figura esta de Bola de Dragón que acaba de salir al mercado. Me la quiero pillar, sea como sea, es una pasada. Joder, la cosa es que me enamoré flipantemente de la figura de los cojones, pero resulta que ese día no me puse las gafas. Hermano, por favor, déjame comprármela, tío. Que es una pasada. Dios, fíjate qué chula que está. Oh, qué postura. Está guapísima, hermano. Bueno, pues entonces lo que hice fue comprarla. Me costó 20 euros, ¿no? A simple vista. Bueno, la caja, todo pintaba fenomenal. Pero puse una foto en Twitter y todo flipando. Y me di cuenta que la peña no paraba de reírse. Ja, 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 jeje. Digo, joder, pues la figura está chula, pero tampoco es para reírse. Bueno, y entonces llegué a casa. Y cuando llegué a casa, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me puse las gafas. Por fin estoy en casa. La figura. Hello. It's me. No puede ser. Hermano, ¿qué me han vendido? Esto es una. Es la peor figura de Bola de Dragón de la puta historia de la humanidad. ¡Pero si está Visco! ¡Este tío está Visco! ¡Mírame a la cara cuando te estoy hablando! ¡No mires uno para. ¡Mírame a la cara, por favor, Goku! ¡Joder, qué puta mierda! Pues sí, como veis, tengo una puta maravilla de colección de figuritas de Bola de Dragón. Me encanta. Y esta, pues la verdad es que se ha convertido en mi favorita. Porque es una puta locura tener una figura de Son Goku. Los ojos bizcos, el tío mira un ojo mirando para Cuenca y otro para Roma. Este tío no te mira la cara. Vamos, estás para luchar con Freezer, colega. La figura la hemos bautizado Goku Sabater. ¿Por qué? Por esto. Pues sí, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, vais a ver unas capturas y nada, yo me despido, soy Pedro Consolas y espero que, ya os digo, seáis felices, comáis perdices y nos vemos muy pronto aquí en el canal de los hermanos Consolas con mucho, mucho, mucho material bueno que acaba de venir. Bueno, Goku, ¿podrás despedirte? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uah!